pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Eres libre? El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Libro de los Proverbios, capítulo 13, verso 8. Leyendo este corto párrafo resulta evidente el hecho de que el hombre necesita ser rescatado, ¿cierto? Pero lo que también entendemos es que el hombre no es libre, ¿correcto? Del mismo modo vemos no solo que puede ser rescatado, sino dónde está su rescate. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos un problema porque sabemos que fue Jesús el que pagó el precio por nosotros en la cruz. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Es que yo puedo pagar? No, amigo mío, no. Miserable sería nuestra libertad si pudiera ser comprada con nuestras riquezas. Pero sí que hay algo que puede hacer que esa libertad pagada con la sangre de Cristo no llegue a ser efectiva en nuestra vida. Nuestros propios intereses, nuestro orgullo, nuestra sabiduría, nuestro ego, nuestro miedo, nuestra cobardía. En dos palabras, nuestras riquezas. Pobres riquezas si las comparamos con la muerte de Cristo. Pero así es el hombre, con una vida entera a su disposición, en compañía de aquel que pagó por él el precio de su salvación a su alcance, algo que simplemente con acercar su mano hacia la mano extendida de Dios estaría resuelto, es rechazado una y otra vez. Sí, amigo mío, una y otra vez rechazamos la invitación de Dios a que sea nuestro Señor y Salvador. Nuestras riquezas, nuestras míseras riquezas. ¿Cuántos años arrastrando ese peso en nuestras vidas? ¿Cuántas veces vamos a seguir apuntalando ese yo que se nos desmorona día tras día por no tener el sustento de Dios? ¿Cuántas manos más de pintura, brillo, felicidad le vamos a seguir dando a nuestra alma para tapar la corrosión de nuestras ansiedades y angustias? Tú tienes al alcance de tu mano la solución. Cristo, desde la cruz, está teniendo hacia ti su mano, pero tu mano está ocupada por otras riquezas. ¿Qué vas a hacer? Sin embargo, no solo aquellos que aún hoy no han recibido a Jesús están prisioneros de sus riquezas. Todos nosotros debiéramos de revisarnos y comprobar que esa libertad y esa riqueza espiritual gobierne en cada área de nuestras vidas. Que sean las riquezas venidas de Dios las que desde nuestras vidas puedan ser identificadas por los demás como algo especial y hacer crecer en ellos el deseo de recibirlas. Sin duda, somos prisioneros de nuestras propias mentes y de nuestra carnalidad, esclavizados por la idea del placer. Al emplear la palabra placer, no quiero llevaros a ideas extremas o de excesos de ningún tipo. Y en ningún momento es mi intención. Simplemente hablo desde el deseo de cada uno de estar rodeado de paz, estabilidad, comodidad y seguridad, entre otras. Pero Dios no trabaja así. Pablo, hablando a los corintios, dice: y a mí me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál? Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Así que aceptemos esta invitación a ser dependientes de Dios en todo, no solamente en lo que nosotros deseamos depender de Él, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, y que Él nos ayude a crecer y a madurar, pues tanto lo uno como lo otro suponen un esfuerzo y un dolor, y que nos ayude a confiar en Él hasta la muerte. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.